El FMI empeorará las previsiones económicas del gobierno para 2014 y advierte de que el alto índice de paro persistirá durante años. De Guindos prevé que España crecerá cerca del 1% el próximo año. Bruselas valora las reformas hechas en España, pero cree que debe hacer más ajustes. Para conocer el futuro hay que conocer el presente. Y una vez interpretado el presente, hay que viajar al pasado. Ayer y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Una línea de crédito europea con el objetivo... PP y PSOE llegan a un acuerdo para la reforma constitucional que ajustará el techo del déficit público. A partir de ahora les propongo hacer un viaje que desandará los caminos de nuestra historia más reciente. Unos caminos que nos han llevado hasta un desastre económico sin precedentes. España lleva casi 6 años sumida en una durísima recesión económica. Los ciudadanos, castigados por el paro y los recortes sociales, han perdido la ilusión. Cuesta imaginar un futuro esperanzador. El país sufre un deterioro social sin precedentes desde la democracia. Los índices de renta se han situado en niveles de finales de los años 80. Cuando todo va bien y tal, también te apoltronas más en el sillón y no ves tanto las injusticias que hay a tu alrededor y no muy lejos, ¿no? Le echaba 11 horas al día trabajando, a veces 10, a veces más, depende, en la autoescuela. Hasta que, bueno, bajó la faena un poco, entonces ya no echaba esas jornadas. Como la nómina era tan sumamente baja, no cobraba arreglo a lo que realmente cobraba, sino arreglo a esa nómina. Entonces me quedaba muy poco dinero. Entonces fue cuando empecé a que a veces no llegaba y mi compañera pues me dejaba dinero. A lo mejor si me venía el seguro del coche, mi madre me pagaba el seguro del coche y iba ahí haciendo malabares para llegar, pero bueno, me prestaban dinero para pagarle al banco. Llegó un día, el 8 de noviembre del año pasado, que entonces me despidieron. Claro, ya en paro, sí que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, y entonces me fui. Bueno, mi hermano ya me iba diciendo, vete ahí a la plataforma de esta gente que se pone en la puerta de las casas para que no desahucien a la gente y tal, que estos se mueven mucho y tal y cual. No és només que el facin fora i no té lloc on anar, sinó que a més li reclamen encara 100.000 euros de deute, a part de treure-li la casa, que és una injustícia clamorosa. Doncs per això hem fet la concentració i vaig dir, vostès valoraran, però nosaltres en tot cas la nostra idea sí que és no apartar-nos de la porta. ¿Vale? Miles de personas que hacen lo que hacía todo el mundo, lo que el Estado les recomendaba que hicieran, o sea, trabajar, formar una familia, comprarse una casa, que no eran conscientes de asumir ningún riesgo, sino todo lo contrario, hacían lo más normal del mundo. Pues de esa absoluta normalidad, en muy poco tiempo lo pierden todo. Entonces, se pasa de la absoluta normalidad a que el sistema te diga, te has equivocado, has cometido un gran error, el peor error de tu vida, no te vas a poder recuperar nunca más, hagas lo que hagas, porque la deuda sigue creciendo, con lo cual, aunque trabajes toda tu vida, esa deuda no la vas a saldar, te expulsamos del sistema y nunca más te vas a poder reinsertar en él. Fueron bastante bestias.
bastante bestias con las amenazas de que me iban a crucificar de por vida, de que estaba cometiendo un delito penal, de que tal, de que tenía que pagar. Me empezaron, bueno, esto, a vender trampas de renovaciones o refinanciaciones o tal. Y bueno, entonces ahí ya empecé un poco el activismo, ¿no?, con la PA. Tienen frases que las han de soltar, como lo de "no te puse la pistola en la cabeza para firmar", esa es frase típica de banquero. Y entonces, nada, en la primera reunión se trataron los casos, el mío estaba por el medio y salió y me dijo, otro igual, que yo qué hacía en la PA. Dice, tú no tienes perfil PA, ¿tú qué pintas aquí? Peleando por mi caso, peleando por otros casos y tal, pues hicimos una negociación colectiva con Caixa Penedès y bueno, pues conseguí que el banco se quedara mi casa a cambio de que no me quedara deuda. Es un cliente seu. Es el señor Matías que avui queja mal. En la mayoría de los casos, el banco no duda en ejecutar los desahucios de las familias que no pueden pagar su hipoteca. España es uno de los pocos países donde perder la vivienda por impago de la hipoteca no es suficiente para saldar la deuda. O sea, hay un problema de leyes injustas, de reglas del juego, que aunque tengas el mejor de los abogados, jamás te vas a librar de esas leyes injustas. Y por lo tanto, ahí hacemos una campaña para cambiar la ley, hacemos propuestas legislativas que sistemáticamente PP y PSOE nos boicotean en el Congreso. Pero nosotros seguimos haciendo presión para cambiar la ley, porque sabemos que ahí está, al final, el núcleo de la cuestión. Moltes gràcies a tothom. Avui hem aconseguit un altre cop una cosa important, és demostrar que la solidaritat de la gent pot aturar la injustícia. Hem aturat el desnonament per tercer cop i això no s'acaba aquí. Però, a més, també hem assenyalat a la Caixa Madrid, que un cop més ha demostrat la seva arrogància y la seva impunidad al ni tan sols voler rebre el Matías. En países tan liberales como Estados Unidos o en otros países europeos hay o dación en pago o algún mecanismo de segunda oportunidad, porque es que realmente lo que estamos pidiendo es de mínimos, no es de máximos, ¿no? Me ayudó o me lo puso más fácil el hecho de no tener avales. No tenían dónde rascar. El caso de Óscar es como una isla en medio del océano. En España, 177 personas son desahuciadas cada día. Paradójicamente, mientras los bancos echan a la gente de sus casas, nos encontramos que España posee grandes cantidades de terrenos urbanizados sin edificar, esqueletos de cemento y urbanizaciones vacías en espacios naturales totalmente descontextualizadas de su entorno. Hay una bajada del precio de los terrenos, hay una bajada de los costes y una pérdida económica de los promotores inmobiliarios. Lo que nadie esperaba es la dimensión del castañazo, ese cierre de grifo tan absoluto. Y este es un sector que está funcionando con endeudado, o sea, es decir, con préstamos, entonces se corta radicalmente. Y aquí, de alguna manera, se paraliza lo que es la promoción urbanística. En este momento, salvo algunas raras y honrosas excepciones, todos los terrenos de lo que es zona edificable del GOR está en propiedad del Banco Malo. Temas de daciones en pago, yo creo que lo han hecho la mayoría de las promotoras, se ha visto estadísticamente, es decir, se cerraba un poco para el particular, pero desde luego en las promotoras de plano y por derecho se quedaban con esos pisos porque no querían anotarlo como, digamos, un fallido, ¿no?, ni dar por muerta a esa promotora que realmente lo estaban. Debido a los impagos de promotores, los bancos se han convertido en agencias inmobiliarias. Parte de la banca española, tras unos años de grandes ganancias, queda muy tocada con la debacle de los promotores inmobiliarios, asumiendo pérdidas multimillonarias. Ante esta situación de la banca, el gobierno de Rajoy decide intervenir. Señor presidente,
la Unión Europea va a prestar 100.000 millones de euros, esos 100.000 millones de euros van a ser utilizados por los bancos hasta un máximo, tendrán que devolverlo en su momento, con lo cual lo que otros hicieron con su deuda pública, nosotros lo vamos a hacer con la ayuda de la Unión Europea. Hoy todo el mundo sabe que se rescata la banca, que es la principal responsable con nuestro dinero, y en cambio se persigue hasta el último de sus días a quienes son menos responsables, y ahí se dice que la dación en pago es totalmente insostenible. Eso es absolutamente falso y responde simplemente a la lógica de mantener los privilegios y los beneficios de una minoría. Mientras los bancos desahucian a los ciudadanos que no tienen trabajo, los directivos de las cajas rescatadas y de las promotoras quebradas mantienen sueldos millonarios. Las clases trabajadoras son las que están sufriendo más, no solo por los duros recortes salariales, sino también por los de servicios tan básicos como la sanidad y la educación, además de las continuas subidas de impuestos. Todas estas medidas antisociales tienen como único objetivo garantizar el pago de la deuda a los acreedores y transferir deuda privada a deuda pública. Desde hace mucho tiempo, la economía y la suerte de los ciudadanos españoles viaja en un tren que conducen otros. Las políticas de la Comisión Europea y la Troika se basan en duros ajustes para reducir el déficit de los estados al máximo. Si seguimos con la política de la Comisión Europea, la política de ellos es profundizar la crisis. Lo hacen porque a través del shock que representa la crisis, quieren acabar con conquistas sociales de los 50 últimos años. Con la visión, como Europa, tenemos que competir con China, tenemos que competir con Estados Unidos. Son los tres grandes bloques económicos en el mercado mundial. En julio de 2011, Jean-Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo, envió una carta a Zapatero, que Zapatero ha mantenido en secreto hasta la publicación de su libro. España debe apuntalar urgentemente la reputación de su firma soberana y su compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales. La carta de Trichet, las presiones desde la Comisión Europea y el miedo a ser rescatados como Grecia, Irlanda o Portugal precipitaron una reforma de la Constitución en agosto de 2011. Consideramos fundamental que las medidas en los campos arriba expuestos se tomen con la mayor brevedad posible y a más tardar a finales de agosto. Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda. Pero quien más presiona es quien tiene más intereses en juego, además de un mayor poder e influencia sobre la Unión Europea. El establishment alemán no está dispuesto a perder todos los créditos que sus bancos prestaron a los de los países del sur. Ellos otorgaron una cantidad enorme de créditos al sistema financiero inmobiliario español, al sistema financiero griego, portugués y de otros países de la eurozona, tomando riesgo, pero riesgo calculados. Cuando la gente no quiere reconocer los riesgos, se vuelve un asunto de poder, de quién tiene capacidad para cobrar, quién tiene capacidad para pagar y quién tiene capacidad para imponer sus intereses. Y el problema es que en Europa España no tiene capacidad para imponer sus intereses. Sabían que el Banco Central Europeo, sabían que la Comisión Europea, en caso de riesgo de bancarrota de bancos alemanes, franceses o español, iba a intervenir para rescatarlos con el dinero público. Lo que no podemos pretender es que los bancos del sur asuman las pérdidas, ¿de acuerdo? Y en el caso de que estén quebrados, tenga que ser los estados de esos bancos los que repongan las pérdidas, cuando lo que es justo es que
Igual que estos bancos no cobraron de sus deudores, los bancos del norte no cobren de los bancos deudores suyos. De algún modo, realmente tuvieron una visión de vamos a aprovecharnos del tipo de construcción europea y en particular vía el euro. Cuando el periodista Harald Schumann le preguntó al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, sobre este asunto, es decir, qué responsabilidad tenemos nosotros, nuestros bancos, por haber financiado toda esta locura, la respuesta de Schäuble fue: nosotros no pusimos ningún arma en la cabeza de nuestros clientes españoles para que aceptaran nuestros créditos, ¿no? Los Aznar, los Zapatero, los gobiernos de toda la periferia se prestaron a esa política. Y no eran ingenios, no son naivos. Es que ellos también les permitió sacar beneficios de esto. Pero llevando ya casi 6 años en crisis, ¿cuál es el estado de la deuda? Lo que más se ha disparado es la deuda pública, que en tan solo 6 años se ha triplicado. Desde 2011, la bajada de la deuda privada coincide con la subida de la deuda pública, que ha ido principalmente a paliar las deudas de los bancos quebrados y a pagar parte de la deuda contraída con Alemania. Por esta vía, se ha podido, pues, pagar parte de la deuda a Alemania con el dinero futuro que ganaremos los españoles, todos. Y esto no me parece muy legal. La ley en la mano ahora parece que lo permite, pero lo siento, hay la ley, pero también hay el espíritu de la ley. Y de esto deberíamos ocuparnos un poco. Nosotros necesitaríamos que la diferencia entre nuestros ingresos y gastos públicos antes del pago de intereses, lo que llamamos déficit primario, fuera positivo y además superase al importe de los intereses. ¿Para qué? Para, en la parte que supera a los intereses, ir reduciendo deuda. La gente se manifiesta masivamente el 15 de mayo de 2011 tras una convocatoria a través de las redes sociales. Un gran número de personas en toda España sale a la calle harta de un gobierno y de una Unión Europea que solo protege al poder económico. La siguiente pregunta que debemos hacernos antes de seguir nuestro viaje es: ¿nadie fue capaz de prever una situación como la que tenemos ahora? Wall Street, Lehman Brothers se derrumba. El cuarto banco americano se va a la quiebra con un pasivo de 613 mil millones de dólares. El temor a que se produzca una reacción en cadena en el sistema financiero internacional produce una debacle en las bolsas de todo el mundo. La caída de Lehman Brothers fue el aviso definitivo del fin de un espejismo financiero que ya duraba una década. Yo me acuerdo cuando la caída de Lehman Brothers, yo todos los días tenía reuniones con los bancos como director de mi compañía, porque tenía que negociar condiciones, tenía que hablar de nuevos productos. Y a mí me llamaba la atención que la banca española de aquí todavía no se había enterado de qué es lo que había ocurrido en Estados Unidos. Pero la caída de Lehman Brothers solo fue la crónica de una muerte anunciada respecto a la banca española. Empezaron los bancos a ver la que se les venía encima, que la morosidad se empezaba a despegar y nos retiraron los productos, con lo cual pues yo el año 2008 pues estaba liquidando la compañía, como yo, casi todos los brokers financieros. Independientemente de lo que pasara al otro lado del Atlántico, en España hacía tiempo que se vislumbraba el desastre. Aún así, el año 2007 supuso la cumbre del auge inmobiliario en España. Fue el año en el que se registraron más visados de obra en los colegios de arquitectos.
Probablemente era el último tren de muchos promotores, algunos ambiciosos, otros incautos. La culminación del auge consistió en una gran expansión del número de viviendas construidas a lo largo de todo el territorio español, en un aumento de precios en todo el territorio español y en una gran expansión del crédito en todo el territorio español. Pero, ¿disponía España del ahorro necesario para semejantes números? El gasto en ladrillo era desproporcionado con respecto a la capacidad de financiación que tenía realmente el país. Con nuestro ahorro, con nuestra inversión propia, no podíamos hacer todas estas cosas. Bancos y cajas en España carecían de recursos para hacer frente a tanta demanda de promoción de nuevas viviendas. Y entonces lo que hicieron fue prestar muy por encima de sus depósitos y la diferencia se cubrió con estos empréstitos que se realizaron fuera de España. La financiación había llegado de todos los rincones del mundo, no solo de Europa, sino también de economías emergentes y Estados Unidos. Sin esa liquidez procedente en gran parte de los mercados internacionales, canalizada a través de unos préstamos bancarios concedidos muchas veces con muy escaso rigor, eso permitió, por supuesto, que existiera esa burbuja. A finales de 2006, las alarmas respecto a España ya habían saltado en Europa. Empezaban a ser conscientes de la dimensión de la burbuja inmobiliaria española y de que su economía no era tan dinámica como parecía, lo que provocó un cierre del grifo del crédito y el consiguiente pinchazo de la burbuja. Cuando se pincha la burbuja en el año 2007, el peso del crédito inmobiliario en los balances bancarios superaba el 60% y en el caso de las cajas de ahorro superaba el 70%. Había entidades de crédito que prácticamente casi todo el crédito lo tenían concentrado en el sector inmobiliario. Como el dinero solamente fue a vivienda, la vivienda cada vez valía más. Claro, lo que no valía más eran el resto de las cosas. O sea, lo que no se quería es que el dinero se pudiera aplicar a cualquier activo, porque si lo aplicas a cualquier cosa, todas las cosas suben. El dinero que años atrás había hecho florecer al sector inmobiliario, la gran bandera del milagro español, había colapsado el mercado. Lo que pasa es que hay un momento en que ya se ve que no puede subir más. Y en ese momento, si sigues metiendo crédito, lo que vas a hacer es que suban las demás. Y en ese momento se retira, para que no generar inflación y se hunde el mercado de vivienda. Todo empezó a caer de golpe. La inercia del propio mercado inmobiliario era lo único que podía esconder la parada en seco, que más tarde o más temprano iba a llegar. Habían habido muchas voces críticas y la desconfianza en el mercado inmobiliario español no había llegado por casualidad. Francia, un país con déficit de viviendas, quiso estudiar el modelo español, un modelo que era capaz de construir 600.000 viviendas al año según estadísticas del gobierno. Aquí en Francia hay una crisis inmobiliaria, pero es muy diferente, es más bien que faltan muchas viviendas, porque se construye alrededor de 300.000 hasta 400.000 viviendas al año solamente, y se dice que faltan alrededor de 1 millón de viviendas aquí en Francia. En marzo de 2006, un equipo del gobierno francés viajó a España para estudiar su modelo. Y la crisis inmobiliaria en España es muy diferente. Al contrario, se ha construido más viviendas que se necesitaba. Y entonces estaba muy interesante de darse cuenta que se habían construido viviendas, pero que estaban vacías. La locura inmobiliaria española empezaba a cabalgar por Europa. Parece ser que se construían muchas más viviendas de las que decían las estadísticas. La calidad de la información estadística sobre el sector de la construcción al comienzo del siglo era manifiestamente mejorable y lo sigue siendo todavía. Sin embargo, creo que había información suficiente para conocer que se estaba formando una burbuja importante y que el sector estaba creciendo excesivamente. Lo que estábamos haciendo empezaba a estar ya severamente criticado
por The Economist, por el Fondo Monetario Internacional y también por la asesoría del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. El Consejo Superior fue de las pocas instituciones que salió a contradecir los datos oficiales del gobierno. Desde 2003 varias voces alertaron de la existencia de una burbuja. El informe de coyuntura de la edificación que publicaba de forma trimestral el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España fue la principal. Entonces yo recibí tres o cuatro indicaciones graves, serias. Una, de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Fomento, que en aquel momento llevaba el ministro Álvarez Cascos, en el sentido de que no alarmara al sector sobre posibles cuestiones del crecimiento económico, porque era esencial para España. El Banco de España, a través de su gobernador en ese momento, desmintió declaraciones nuestras en el sentido de que no había ningún riesgo, que la economía española lo podía soportar. Y tres, que fue la más directa y la más incómoda, fue de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores, en el sentido de que me mandó una carta diciendo que distintos asociados de distintas provincias se habían quejado de las posiciones que mantenía el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España a través de mí como presidente, en el sentido de que podían alarmar a los compradores y el sector de la construcción. Después de esto, en 2004, con el gobierno socialista, sin llegar a haber presiones, cuando yo sostuve que se me estaba presionando desde distintos ámbitos de la promoción inmobiliaria para que el Consejo no tuviera una voz crítica sobre este proceso, pues la respuesta fue también que España necesitaba la promoción inmobiliaria y la construcción y que era un sector económico de gran interés. Para Fomento y los promotores, en el año 2006 se construyeron 600.000 viviendas, mientras que el Consejo Superior aseguraba que fueron más de 900.000. El número de visados para hacer las obras pasó de 400.000 al año a finales de los años 90 a 912.000, o sea, casi, bueno, el doble, más del doble, en el año 2006, que fue el año previo a la iniciación de la crisis. Esta diferencia se daba porque Fomento obviaba información, posiblemente para no dar cifras demasiado elevadas. Supongamos que tenemos tres obras. Cada una obtendrá un certificado final una vez construidas. Pero cada una de estas obras obtiene tres viviendas, que obtendrán un certificado parcial a medida que se vayan acabando. Por lo tanto, se deberían contabilizar nueve certificados. Si utilizamos la metodología de Fomento y de la Asociación de Promotores, únicamente contabilizaríamos los certificados finales y obtendríamos tres viviendas acabadas. Si utilizamos la metodología del Consejo Superior, contabilizaríamos los certificados parciales y obtendríamos nueve viviendas acabadas. El método del Consejo permite estimar las obras acabadas en retraso o en paralización, y los resultados acumulados de estas coinciden asombrosamente con el crédito inmobiliario concedido y aún por devolver, según datos del Banco de España. Entonces esto deforma totalmente la percepción de que se tenía del volumen de construcción que llevábamos a cabo. La complicidad fue muy amplia, que el proceso se estaba dando cuenta a todo el mundo, pero que sin embargo se llegó a pensar que aquella fiesta iba a durar indefinida. De esta forma, el gobierno se posicionaba claramente a favor del desarrollo económico basado en el ladrillo. Pero sobre todo lo que es importante en estos casos es que haya voluntad política de corregir esos excesos, y faltó esa voluntad política. La incertidumbre es la enemiga de la economía. Si tú introduces incertidumbre, la gente se retrae. Entonces, los gobernantes no van a hacer nada para introducir incertidumbre.
Técnicamente el gobierno tenía dificultades, pero luego evidentemente había dificultades políticas, porque una burbuja, y tenemos la literatura de esos años, no existe realmente hasta que no se pincha. Entonces la gran mayoría de la gente decía que era mentira, que era un artilugio teórico, eso de que había una burbuja, ¿no? Pese a que el gobierno, sector privado y medios de comunicación negaban la burbuja, una pequeña masa social empezaba a visibilizar el problema. En ese clímax de la burbuja inmobiliaria en 2006, en el momento álgido de la subida de precios de la vivienda, es de repente un malestar ciudadano de manera totalmente imprevista se organiza e irrumpe en la escena pública y de repente de forma totalmente autoorganizada en un movimiento que para muy claramente muy pre-15M, ¿no? La ciudadanía se autoconvoca a través de SMS con un mensaje muy sencillo, muy poco politizado, que simplemente dice: en Francia se están movilizando por sus derechos, aquí solo nos movemos por el botellón, el artículo 47 de la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿qué estamos haciendo? Salgamos a las calles. Y de ahí surgió un movimiento que se llamó V de Vivienda, que fue el movimiento ciudadano que denunció la burbuja inmobiliaria cuando el discurso oficial era que no existía burbuja. En Valencia, la Asociación Abusos Urbanísticos No presentó varias denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo. España, que nunca se había caracterizado por ser un país con un desarrollo económico notable y que se actuara, digamos, con cierta inteligencia política en lo que se refería a la economía, los dejaba asombrados de que pasara a la primera línea de los países en cuanto a índice de desarrollo económico. Presentamos tal cantidad de denuncias en tal nivel que empezaron a preocuparse y a pensar que las cosas no estaban claras. Y por eso nos podemos encontrar con informes como en el año 2004 hubo uno, en el 2005 estuvo el informe Fourtou y en el 2006-2007 el informe Auken. Hay tanta gente que de repente se pone a colaborar, sobre todo utilizando las herramientas de Internet, que de repente es una ebullición de autoformación constante que genera que en muy poco tiempo haya un discurso muy sólido y muy fuerte. Muchas más asociaciones y grupos también se movilizaron y claro, la cantidad de denuncias, de quejas que se presentaron y que se documentaron dio lugar a que, si no los países de la Unión Europea, sí la propia Unión Europea a través de sus organismos empezara a preocuparse de lo que estaba ocurriendo aquí con respecto al urbanismo. Previamente habíamos pasado por los tribunales en España, habíamos hablado con las autoridades locales, con las autoridades autonómicas, con el gobierno, hasta incluso con el rey en España, yo que soy antimonárquico, pero vale, con todos. Y cuando nos dimos cuenta que no nos hacían ni puñetero caso y que pasaban olímpicamente nosotros una y otra vez, fue cuando entonces dijimos, bueno, nos queda Europa. Vemos cómo las alertas de burbuja iban llegando a Europa, pero en España permanecían silenciadas. Ni desde el gobierno, ni desde el principal partido de la oposición saltó ninguna alarma. Pero pese a no saltar las alarmas, el sector más poderoso de la banca española y gran artífice de la financiación de la burbuja daba un paso al lado. No solamente financiaron a las inmobiliarias, sino que además participaron activamente con sus propias divisiones inmobiliarias y en el momento del pico de la burbuja vendieron a ladrilleros incautos, pero muy ambiciosos, sin formación, que incluso llegaron a sacarlas a bolsa gracias a su financiación. Y yo le pregunté a dos ladrilleros de estos, de grandes inmobiliarias, les pregunté, bueno, ¿y cómo no parasteis a tiempo? Y lo que me contestaron fue, es que estábamos ganando dinero. Nadie paró a tiempo. Algunos buscaron su última oportunidad. A otros les pudo la ambición de obtener más beneficios. Sí que hubo gente que a partir del año 2006 quiso salirse cuanto antes, gente que tenía información privilegiada, como puede ser el propio señor Botín, el presidente del Banco de Santander, cuando vendió todo lo que eran los inmuebles propiedad del banco en el año 2007. Él no creo que supiera que iba a colapsar el inmobiliario
pero sí que estoy convencido que sabía que el inmobiliario ya no iba a subir de precio y que era mejor negocio para él deshacerse de los inmuebles del banco. Tenía información privilegiada, por ejemplo, los servicios de estudio de las entidades financieras, que tenían información privilegiada los servicios de estudios de los promotores y las consultoras y las empresas que trabajaban para ellos. Yo creo que ellos tenían suficiente información, pero no interesaba, no interesaba en absoluto, como no interesó tampoco al poder político frenarlo y reconocer la dimensión del problema. Toda esta trama creada por la banca, dando financiación a promotores, negaba por activa y por pasiva la existencia de una burbuja. Sin embargo, los grandes banqueros sí que supieron reaccionar a tiempo. En aquellos años, la sociedad española vivía feliz, creía ser más rica. La liquidez permitía conseguir cosas que jamás se hubiesen soñado tener. Se había conseguido transmitir la idea de que el valor de las casas nunca caía. No solo no caía, sino que experimentaba subidas desorbitantes, pero la gente parecía estar contenta con ese estado del bienestar y no pensaba en el futuro. Me iba todo muy bien, curraba muchas horas, eso sí, pero ganaba pasta y entonces, bueno, para... Pensé, en aquella época pensé, para pagar un alquiler tan caro, pues mira, me compro un pisico, ¿sabes? Que no fue nada, me compré una supercasa, me compré un piso pequeño de 65 metros cuadrados en el barrio más obrero casi de Barcelona, por ahí por el Besós. Era la locura de vender hipotecas todos los meses, la presión que experimentaban los directores de sucursal, de cumplir los objetivos, ya no vamos a financiar solo hasta el 80%, vamos a irnos al 100%, vamos a irnos al 120%. En nómina, en papel, tenía una nómina inferior a la cuota. Y ellos lo asumieron, y ellos inflaron el precio para poder darme esa hipoteca sí o sí. Fueron los años de la locura. Todos querían comprar y todos querían vender. Daba igual dónde, cuánto y cómo. El calentamiento del mercado estaba siendo demoledor en todos los sentidos. El boca a boca y los medios de comunicación jugaron un papel esencial. ¡Verdad verdadera! Los medios de comunicación son fundamentales y como en el año 97 el diario El Mundo y luego continúa El País y el ABC crea un suplemento inmobiliario, es también un sitio perfecto. Por una parte es verdad para formar a la gente, es decir, tienes derechos, pide seguro, etcétera, etcétera, pero también en paralelo, como estás contando cada día cómo sube el precio, estás alimentando la burbuja. Entonces, ¿qué tenías que poner? Voces críticas, pero ¿dónde estaban las voces críticas? Si hubiéramos montado varios programas de televisión para hablar de la burbuja, sobre la gente que ahora sale hablando de la burbuja, hubiera sido un magnífico servicio para el país, pero nadie lo hizo, y nadie lo hizo porque no convenía. Los propietarios de los medios de comunicación eran juez y parte en todo ello. O sea, eran gente en general interesada en que la burbuja no estallara y que siguiera adelante, bien directa o bien indirectamente, bien porque los propietarios tuvieran muchas presiones por parte de los anunciantes, bancos, en muchos casos, constructoras, en otros, o bien porque los mismos propietarios estuvieran metidos en negocios de este tipo, en negocios en el inmobiliario. Es evidente que pasó ese control, que sucedió ese control de la información. Había un desequilibrio sectorial, un desequilibrio económico y un desequilibrio de precios que era imposible de mantener. ¿Pero quién quería oír eso? Nadie quería oír eso. La gente lo que quería oír es que estábamos lanzados al estrellato. En esos momentos, el mayor excedente monetario de Europa se encontraba en España. Solo era necesario darle una rápida circulación y encontrarle un alto rendimiento. Para ello, era indispensable cambiar los factores de producción del sistema bancario. Pero no se trataba de un aumento de oficinas o la contratación de nuevos empleados, sino de una nueva motivación para alcanzar nuevos objetivos. El sistema de incentivos no puede ser prestar dinero, tiene que ser prestar dinero recuperable. O sea, tienes que imputarle a los directivos de más bajo nivel, ¿no? O a los que dan el crédito ya, la responsabilidad de qué?
de los impagos. Es evidente que el objetivo de baja severidad hipotecaria dejó de ser una prioridad para el sistema bancario. Sí lo fue, en cambio, la consecución de altísimos niveles de contratación de hipotecas y una gran subida de los precios. Todo valía a la hora de firmar una hipoteca. La mitad de las tasaciones que se hacían por sociedades de tasación vinculadas a entidades financieras. Como va a subir un 20% de valor este año y el que viene, dentro de 3 o 4 años vamos sobrados de garantía. Yo sé de algunas entidades que han propiciado ese tipo de política, es decir, de llegar hasta dar el 100% del valor de la tasación, cuando no intentaban presionar sobre los tasadores para que en vez de dar el 100% daban el 80%, pero sobre una cifra superior. Y respecto a su capacidad de pago, pues se hacía trampa. ¿Entiendes? Se hacía trampa. Entonces se decía, le faltan ingresos, pues vamos a buscarles ingresos. Vamos a buscarle ingresos a este tío. Vamos a poner que tiene un segundo trabajo, que trabaja en B, que cobra en B, le vamos a sacar tal, tal, tal. Y todo eso se hacía. Y se hacía de acuerdo con el banco, ¿eh? Todo esto suponía un mayor control de la información interna, cuyo objetivo era trasladar al usuario la mayor parte del riesgo bancario. La mala praxis bancaria fue una constante durante los años del esplendor burbujístico, pero por si había dudas sobre el nuevo modelo financiero, todos los presidentes de grandes entidades financieras, consultoras y promotoras proclamaron en su momento el «no hay burbuja». Era el país donde se vendían más coches de alta gama de cualquier, que cualquier país de Europa. Mil cosas que queramos ver. Todo con dinero prestado. ¿Y cuál es el problema que tiene dinero prestado? Que hay que devolverlo. Nadie puso freno a esta avalancha de crédito y nadie ejerció ningún control. Unos hacían negocio y otros caían en la trampa. Casi todos los informes del Banco de España del año 2000 al año 2006... fueron tranquilizadores. Se complicó mucho aquel proceso de control por parte de la autoridad supervisora el hecho de que la supervisión, por ejemplo, de las cajas de ahorro estaba compartida entre el Banco de España y las comunidades autónomas. Esto hacía difícil la propia tarea supervisora del Banco de España, puesto que en algunos casos la misma comunidad autónoma pues estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. La burbuja inmobiliaria no hubiera alcanzado lo inaudito si el sistema bancario no hubiese hecho realidad aquel sueño de la transición de revalorizar el activo España. Y es que esta burbuja construida al abrigo del gobierno y de la mayoría de administraciones públicas tenía pues su razón de ser. Habíamos conseguido vender a Europa la imagen de una España renovada, una España potente, una España muy centralizada, una España que podía ser calificada como la California de Europa. Aunque nunca haya pasado esta especie de proyecto de Nueva España, nunca haya pasado por los debates parlamentarios ni del Estado ni de las comunidades autónomas. Sin embargo, fue en esta dirección. Observar físicamente a dónde todo eso nos ha llevado constituye una experiencia única, pero hay otros aspectos menos teatrales y mucho más relevantes. Desde 1997 a 2007, deuda e inversión en vivienda han ido en aumento, indistintamente del partido político que haya estado en el gobierno. Si el gobierno paraba la expansión de la burbuja, esto quería decir quedarse sin la ampliación, sin la expansión de la base tributaria. El 6, el 7, el 8% del precio de una vivienda
Es mucho dinero. Es mucho dinero. Ello quiere decir que no hubiera podido llevar a cabo proyectos como el AVE o los aeropuertos o lo que sea sin acudir a la deuda pública. Casi todas las infraestructuras inservibles o poco productivas, para no ser tan exagerado, las han hecho las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Culpar al gobierno de eso es injusto. El gobierno lo que ha hecho, tanto este como el de Zapatero como el anterior, fue el AVE. Y el AVE, evidentemente, es un exceso. Yo recuerdo al principio de la legislatura 2004, cuando yo estaba en Moncloa, Zapatero recibió a todos los presidentes de las comunidades autónomas y me llamaba luego por la tarde o por la noche y me decía: Miguel, nadie me habla del I+D, nadie me pide I+D. Yo les pregunto, es que no lo entienden. Me piden carreteras, puentes, estaciones, aeropuertos. Pero no ha habido ningún presidente de ninguna comunidad autónoma, ni uno solo, que me pide I+D. Esto es realmente tan relevante, es que nadie lo pide. En este mismo periodo también aumentó considerablemente la inversión en obra pública. Sin embargo, hasta 2007, la deuda pública permaneció prácticamente intacta. Si acudía a la deuda pública, entonces ya no cumplía con el equilibrio presupuestario exigido por Europa. Con lo que la base tributaria proveniente de la burbuja permitía a España poder pagar todas esas obras, sin aumentar su deuda pública y sin modificar la buena imagen que tenía en Europa. Por otro lado, le generaba trabajo, con lo cual le reducía los desempleados, ¿no? ¿Qué más quieres? España desaprovechó la oportunidad de un aterrizaje, si no más suave, por lo menos más llevadero. El gobierno no debió caer en la cuenta de que el Tratado de la Unión parecía ofrecer ciertos paracaídas. El primer paracaídas era que antes de estallar la crisis en 2007, España era uno de los países que cumplía con el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. El segundo paracaídas era que Europa no podía sancionar a un sector privado por estar fuertemente endeudado. Pero el gobierno no paró en seco toda nueva licitación de obra pública no esencial. De haberlo hecho, la deuda pública no se habría disparado a partir de 2008. Cuando se hacen infraestructuras, hay que ver cuál es la productividad, la rentabilidad a largo plazo de esas infraestructuras, ¿no? Y claramente lo que necesitamos es infraestructuras dedicadas al transporte de mercancías, que es en donde estamos mal y lo que mejora la productividad y las exportaciones y la renta nacional, ¿no? Pero claro, las mercancías no votan. Lo que votan son los ciudadanos. Y los ciudadanos votan a favor del AVE. Es cierto que de haber aterrizado utilizando estos paracaídas, no habríamos evitado la crisis, pero su epicentro no estaría ahora en los presupuestos públicos, se encontraría en los tribunales civiles, donde los bancos europeos estarían peleándose a gusto con los nuestros. Seguro que esa estrategia habría perjudicado sobremanera al euro, pero probablemente no más de lo que lo está ahora. En cambio, dicha estrategia habría afectado menos a la sociedad española, la cual habría salvado su ahorro. El mérito de esta desastrosa política económica hay que atribuirlo al bipartidismo PP-PSOE. Para ellos, la burbuja inmobiliaria ha sido la clave del éxito y del fracaso, más allá de un proyecto de país a largo plazo. Los 16 años de Aznar Zapatero, 8 y 8, es un desprecio absoluto por el largo plazo. Aznar pilla la fase expansiva de una política monetaria equivocada. Pero claro, la fase expansiva de una política monetaria equivocada es muy dulce, porque genera muchos ingresos públicos y mucho empleo. He comparecido hoy ante la Cámara para explicar y debatir nuestra labor, animado por los logros de un año positivo en su conjunto. Un año de trabajo esforzado de toda la sociedad española al servicio de lo que la inmensa mayoría de los españoles quieren, que España sea un proyecto global
una gran nación europea y occidental. Gracias, señor presidente. Esa expansión de la economía no hubiese sido posible sin la entrada en el euro. Para los españoles, el euro era la modernidad. Significaba decir adiós a la peseta y a su debilidad. Entramos en el euro sin debate y sin evaluar las consecuencias y sin mirar que países muy ricos y sabios no se metían. Siguiendo en Europa, ¿eh? La única posibilidad de avanzar en este problema es, a mi juicio, ir al fondo de la cuestión. Y ir al fondo de la cuestión debe conducir a enjuiciar el origen del dinero. Y quiero aprovechar esta ocasión, que sin duda tiene, como han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra, una importancia histórica, para resaltar algunas ideas. Adoptamos hoy de manera irrevocable los tipos de conversión de nuestras monedas frente al euro, y creo que esta es la más clara expresión del nacimiento de una nueva moneda común para Europa. Con la fijación de los tipos de cambio y los acuerdos de libre circulación, Europa se mostraba al mundo como un continente fuerte y unido. Si miras a los tratados, a la arquitectura, no cabe el tema de derechos económicos, sociales y culturales, integración de los pueblos, reducir, por ejemplo, las asimetrías. La unión económico-social que simbolizaba el euro iba a ser una gran oportunidad para los negocios. El euro era el condimento perfecto de una trama macroeconómica sin fronteras ajena a la ciudadanía europea. Esta Europa de los últimos 30 años se ha hecho a la medida de los negocios y las decisiones se han tomado pasando por encima de la voluntad popular. Primero porque la voluntad popular, para lo que es la soberanía popular, el asunto de Europa era una cosa que funcionaba autónomamente, ¿no? Muy pocos países seguían al detalle, muy pocos sectores de la opinión pública han seguido durante estos 30 años al detalle los pormenores de la construcción europea. Se daba por seguro de que ese era un proceso positivo y se daba un cheque en blanco de confianza que luego se ha demostrado que era una barbaridad. Todo está hecho para permitir los flujos de capital, los flujos de mercancías, los flujos de fuerza de trabajo, disminuir radicalmente los impuestos y permitir a Europa de competir sobre el mercado mundial. La unión económica y monetaria propició una serie de movimientos geopolíticos en todos los países que iban a formar parte de ella. Y, por supuesto, España también estaba preparada. Este gobierno quiere que España pertenezca al grupo de cabeza de países de la Unión Europea y quiere conseguirlo sin deterioro
de los niveles de protección social que los españoles consideran deseables. Nosotros hemos sido un país prácticamente en desarrollo, ¿no? Un país que ha pasado a creerse, digamos, ha subido de categoría, ¿no? Y eso crea toda una serie de patologías, ¿no? La patología del recién llegado, ¿no? Una patología muy española de la soberbia, de la suficiencia. No hay país en el mundo donde la palabra tercermundista tenga una connotación tan negativa como en España y tan despreciativa, ¿no? El euro no es una moneda. Es el nombre que nos hemos dado a nuestra capacidad para ganar confianza, seguridad y ambición. La entrada en el euro para los españoles, portugueses, griegos, etc., ha sido presentada como una bonanza, ¿no? Entrar en el club de los grandes. Priorizar la unión económica sobre la social ha traído consecuencias económicas gravísimas que ahora estamos sufriendo. Toda esta gran involución que ahora se ha hecho tan evidente comenzó a finales de los 70 en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, y luego se trasladó a Europa sobre la idea de desmontar lo que era el consenso que había gobernado en los países occidentales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La idea era acabar con el capitalismo social y keynesiano y darle mucho más poder al sector privado en detrimento del sector público. Pues esto llegó a Europa un poco más tarde. La precursora fue Margaret Thatcher en el Reino Unido y luego pasó al continente. Y habría sido imposible probablemente de realizar si no hubiera sido por la colaboración de la socialdemocracia europea, ¿no? La Francia de Mitterrand se sumó a este nuevo sentido común, la España de Felipe González. Y eso facilitó mucho las cosas al establishment, ¿no? Porque si, digamos, la alternativa política social de cada país aceptaba este consenso neoliberal, pues era más fácil que la sociedad pues se lo tragara, ¿no? Si miras las votaciones en el Parlamento Europeo, en 80% de los votos, los partidos socialistas votan con la familia del PP español. Es decir, que comparten totalmente la misma visión de la construcción europea. Pueden haber algunas discrepancias, pero sobre lo fundamental, los socialistas se pusieron al servicio del gran capital. Es la lección, que es una lección muy triste, muy frustrante, pero es la pura verdad. Pero ese consenso neoliberal que dirige Europa y el mundo estableció las bases de unas políticas al servicio del poder económico que, con la llegada del euro, iba a hacer grandes negocios. ¿De dónde salió la mayor parte del capital que se puso al servicio de los socios europeos del sur? Gran parte fue ahorro alemán, donde está el verdadero origen de todo. La reunificación alemana supuso un gasto importante para la economía del país, que se veía obligada a hacer frente a nuevos retos, entre ellos una burbuja inmobiliaria. La burbuja alemana respondía a una situación objetiva, que era la unificación, la necesidad de acometer tremendas obras de infraestructura en el este y de, digamos, modernizar un poco todo el tema de infraestructuras y de vivienda en Alemania Oriental. También había que acometer la equiparación del Deutsche Mark del Este con el Deutsche Mark del Oeste, los sueldos y hacer extensible los niveles de la seguridad social al Este. Entonces, ¿era posible que la nueva Alemania pudiese aglutinar tantos recursos durante la década de los 90? Las estadísticas no revelan ningún nuevo milagro, sino más bien una posición de farolillo rojo. Hasta el año 2005, prácticamente Alemania fue, como se decía, el enfermo de Europa, ¿no? ¿Cómo se las arreglaron para sacar, pues, alrededor de un billón o un billón y medio? No se sabe muy bien. Es obvio que la avalancha de dinero prestado a España no ha podido ser fruto del ahorro. Para serlo, Alemania debería haber gozado de una economía más dinámica, capaz de generar elevados excedentes.
Es obvio también que la expansión prestamista hacia España no ha estado nunca en la agenda política de Alemania, por lo menos de forma oficial. Pero si no es la economía la que generó esos miles de millones que se nos reclama, entonces, ¿de dónde lo sacaron los bancos alemanes? Alemania estuvo aumentando su masa monetaria desde el año 1989 hasta 1999. También se observa que otros países, como Francia, aumentaron su masa más tarde. O sea que habían hecho unos préstamos a ellos mismos, es decir, probablemente al Bundesbank o Tesoro alemán, esperando poder devolverlo en un momento dado. Pero, según el señor Donges, este dinero no se ha devuelto nunca. La hipoteca de la reunificación alemana se deriva de los graves errores en materia de política económica que se cometieron en su día. El crecimiento del potencial de producción muestra en Alemania, a diferencia de los demás países europeos y Estados Unidos, una tendencia a la baja. La hipoteca de la reunificación no se puede cancelar. Hay que ir saldándola paulatinamente y su liquidación completa aún requerirá años. La burbuja inmobiliaria alemana se materializó gracias a la inyección monetaria. El Deutsche Mark, símbolo de la recuperación para el establishment alemán, poco a poco se fue convirtiendo en el Euromark. Esa burbuja inmobiliaria tuvo una naturaleza diferente a la española, mucho más racional, digamos, menos mafiosa, podríamos decir, y que el establishment alemán en el año 94-95 se dio cuenta de que eso no funcionaba y le puso fin. El perfil de este auge inmobiliario alemán se corresponde casi exactamente con otro auge que es el nuestro, unos años más tarde. Francia también fue, junto con Alemania, uno de los países que llegó con ventaja al euro y que, una vez establecidas las reglas de Frankfurt, también entró en el juego del crédito fácil a los países del sur. Los viejos límites de deuda, que no podía superar el 60% del PIB, del déficit público no podía superar el 3%. Alemania y Francia se han saltado esos límites en ocasiones. Casualmente, los países del sur de Europa, los denominados PIGS, y especialmente España, estaban preparados concienzudamente para gestionar todo este exceso de liquidez. Los bancos se endeudan con otros bancos a veces. Los bancos del sur de Europa con los bancos del norte. Si los bancos del sur no pueden pagar a los bancos del norte, los bancos del norte cobraron intereses por eso. Pero, ¿realmente podemos saber el verdadero origen del dinero? Según el Banco Internacional de Pagos, el dinero prestado a los bancos españoles antes del euro provenía de los países fundadores de la Unión Europea. De ello se deduce que parte del dinero recuperado por los primeros países provenía de los segundos, de modo que estos últimos puede que no encuentren nada que recuperar. El que presta corre el riesgo de no cobrar. Y los bancos, y da la sensación de que toda la política está hecha para que los bancos del sur de Europa no quiebren. España no es el único país en apuros. El crédito internacional privado ha pasado de 7,2 billones de euros en 1999 a 23 billones en 2013. Mientras tanto, la producción neta apenas ha crecido en los países beneficiarios, de modo que estos no podrán devolver los préstamos a sus acreedores. Queda por ver cómo se originó esa carrera al crédito internacional. Habrá dificultades para indagar acerca del lobby bilateral que planeó todas esas transferencias. Durante años, ese lobby ha sabido mantenerse al abrigo de la curiosidad investigadora de las instituciones políticas y corporativas, tanto nacionales como europeas. En los últimos 30 años, el capital financiero, digamos, ha colonizado de una forma muy profunda el poder político, ¿no? Entonces, hemos llegado a una situación en la que no se puede gobernar contra el sistema financiero internacional, ¿no? Las finanzas, el sistema de crédito, el sistema de ahorro de una sociedad es demasiado serio como para dejarlo
en manos de algunos irresponsables capitalistas que buscan solamente su interés. No estamos hablando de mercados, sino de estrategias geopolíticas desleales, llevadas a cabo por agentes detentadores de poderes desmesurados, aunque con la complicidad del subconsciente colectivo de buena parte de la sociedad civil. Tarde o temprano, tanto en el Estado español como en el ámbito europeo, tiene que haber un choque de correlación de fuerzas. Ahora mismo el poder clarísimamente está en muy pocas manos, en las manos del poder financiero que tiene a las democracias secuestradas. Hay una relación de dependencia absoluta entre el poder político y el poder financiero. Acaban dictando las reglas que más les convienen, pero nosotros somos mayoría, la ciudadanía, tanto en España como en Europa. Yo creo que la clave es transformar esta oligarquía en democracia real, ¿no? ¿Qué significa democracia real? Bueno, pues ese es el debate que hay que iniciar. Y hay que iniciarlo rápido porque nos están robando el Estado social y lo que tengamos pues, a 5 o 6 años vista pues, será lo que seamos capaces de habernos ganado, ¿no? Nos encontramos ante un futuro incierto en el que las oportunidades son escasas. El sistema nos vendió un sueño que se ha convertido en una pesadilla de la que no conseguimos despertar. Ahora España está, ha llegado a una deuda total, público y privada, de 2.800.000 millones, o sea, cerca de 3 billones de euros. Y se ha quedado colgado ahí. Hay un momento, baja un poco, luego vuelve a subir, etc. Y esto es imposible de devolver. El problema es que ahora son 2.800.000, pero cuando antes de iniciarse la burbuja eran solamente 700.000 millones. O sea que se ha multiplicado por 4. ¿Es lícito tener que pagar esa deuda? La respuesta decidirá la orientación política en la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Els nassos dels amos del món i diuen que ja han trobat la solució a este mal de cap. Lo compte enrere ja ha començat. Tancar-los a tots dins d'un sac, sentint com tremolen de por envoltats de foscor. I és que ja n'estem part de la gran invasió de titelles que es mouen amb fins invisibles a cop de xiulet sincopat. Ja sabem qui ens obliga a robar entre mig de rialles. Anirem tots units estant
nit decidits a acabar la fusió. I és que ja n'estem part de la gran invasió de titelles. Es mouen amb fins invisibles a cop de xiulet sincopat. Ja sabem qui ens obliga a robar entre mig de rialles. Anirem units a acabar amb la fusió. Són lladres, lladres amb corbata, són lladres. D'il·lusions i d'esperança són lladres. Lladres amb vocació, tenen com a arma l'especulació. Són lladres, lladres amb corbata, són lladres. D'il·lusions i d'esperança són lladres. Lladres amb vocació, és l'hora, acaba amb la funció.